gloria a Dios. A él la gloria, amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Al que se lo merece, al que se lo merece. Amén, levante esa mano a ti y denle gloria, denle alabanza. Alabado sea Dios. Ya los instrumentos hace rato pararon, alabado sea Dios. Pero si usted vive agradecido, usted alábelo, no porque suene la batería ni el piano, sino porque usted vive a alabarle en el día de hoy. Bendito sea su nombre, alabado sea Dios. Vamos, alábelo en esta noche por su amén, por su bondad, por su misericordia. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Su misericordia son nuevas hasta la mañana. Alabado sea Dios. Así que, amado, si usted vino en esta noche, amén, con un corazón agradecido, sacrifique alabanza al Dios Todopoderoso. Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Estamos contentos en esta preciosa noche del Señor. Amén, de estar una vez más en su santuario, en su casa, para adorar, para bendecir su nombre. Alabado sea Dios. Y yo estoy 100% seguro que ninguno de los que están aquí llegaron, amén, para perder el tiempo ni para cumplir con un compromiso, sino porque llegaron con una necesidad. Levanten la mano a los necesitados en esta noche. Bendiga esos cinco que llegaron con necesidad en el día de hoy. El que llegó con necesidad. Con necesidad de recibir algo de parte de Dios. El que vivo decidido en el día de hoy a decirle a Dios, alabado sea Dios, no solamente me hable, sino que quebrántame, rómpeme con tu palabra, Dios mío. Alabado sea el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios, no solamente yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que hagas algo en mi vida. Alabado sea Dios. ¿Cuántos vinieron decididos en esta noche? Bueno, si usted vino decidido a que Dios haga algo, Dios va a hacer. Amén. Usted sabe que Dios siempre ha estado dispuesto a trabajar con aquellos que quieren. Dios siempre ha hecho en aquellos que le han permitido, amén, que Dios haga. Pero si usted pone resistencia, Dios no va a pelear con usted. Amén. Pero si usted se rinde, ahí es donde Dios obra. Amén. Y estamos, para mí es un placer grande, grande, el estar una vez más en esta noche. Amén. Alabado sea Dios. Ha sido el Señor el que nos ha traído en el día de hoy para predicar esta palabra. Alabado sea Dios, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Si usted tiene Biblia, yo quiero que usted corra y vaya buscando la Escritura en esta noche y me acompañe al primer libro de la Biblia, a Génesis. Usted me va a acompañar al capítulo 13 y el verso 3. Alabado sea Dios, vamos a considerar para el mensaje de esta noche. Con la mano puede pasar la página y con la boca no deje de alabar a Dios. Se siente su presencia en este lugar. Y donde su presencia está, cualquier cosa puede suceder. Alabado sea Dios. Donde su presencia está, cadenas se rompen, ataduras, ligaduras. Alabado sea Dios. Ahí es donde Dios obra, alma mía, adora a Jehová. Génesis, capítulo 13, altura del verso 3. Cuando todos lo tengan, me lo dejan saber con un amén bien fuerte. ¡Amén! Si lo está buscando, diga aleluya, que yo espero por usted. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todos lo tenemos, amado. Por ser palabra de Dios, la leemos para gloria del Padre, del Hijo, y bajo el respaldo y la unción del Espíritu Santo, la iglesia que espera a Cristo, dice, amén. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde, ¿qué? Donde había estado, ¿cuándo? Antes, su tienda, entre Betel y Ai, verso 4, léalo en voz alta conmigo. ¿A dónde volvió? Al lugar del altar que había hecho, ¿cuándo? Antes. ¿Y qué volvió a hacer? E invocó ahí el nombre de ¿quién? Ponga la Biblia en el asiento. Yo quiero predicar en esta noche. Mi alma adora a Dios. Yo no sé hasta qué hora tenemos, pero mientras hablaba, era tanto lo que bajaba para esta noche en este mensaje. Alabado sea el Cristo de la gloria. Amén. Que si no lo completamos hoy, será mañana. Amén. Pero que predicamos esta palabra, la predicamos. Dele la mano al que le quede izquierda, derecha, delante de usted. Mírele el rostro, sonríale y dígale, vuelve al altar. Vuelve al altar.
alabanza. Dele la mano a alguien más por ahí, dígaselo, vuelve al altar, dígale, vamos. Vuelve al altar, alabado sea el Cristo de la gloria. Vuelve, vuelve al principio, vuelve donde todo empezó. Vuelve donde estuviste un día, vuelve a lo que antes era. Vuelve a lo que dejaste, a lo que abandonaste. Alabado sea Dios. Vuelve en esta noche, que esta sea la noche de que tú digas, hoy yo vuelvo al altar. Hoy yo vuelvo al lugar de mi comienzo. Mi alma adora a Dios. Levante esa mano. Allá arriba vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias te damos, Dios de bondad, Dios de misericordia. Padre, sentimos tu presencia. Tú estás en medio nuestro, Dios mío. Padre, yo te pido en esta noche, Dios mío de la gloria, no que me quite, sino que me use, Dios mío, como canal, como instrumento de, Padre, como vaso, Dios amado, para poder, Dios mío, predicar tu palabra. Dámela con poder, dámela con unción, dámela con denuedo. Que esta palabra sea lacerante, que esta palabra sea, Dios mío, como martillo, que quebrante la piedra, como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo. Dios amado, yo te pido que me envuelvas en sabiduría y que me dé la interpretación correcta de la misma. Yo entiendo que solamente soy un hombre, Dios mío, puesto en tus manos. Aquí tú eres el grande Espíritu de Dios. Sin ti yo nada puedo hacer, Dios amado. Por lo tanto, te pido que uses mis labios, Dios mío, de la gloria, mi vida en esta noche, Padre, y que salves, que sanes, que libertes, que rompas cadenas y ataduras, que derrame de tu poder, de tu unción sobre cada vida, Dios mío, que esta noche derrámala de manera especial, derrama tu unción fuerte, 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 a lo largo y a lo ancho, Dios mío, que cuando salgamos, salgamos de este lugar plenamente convencido que sin ti nada podemos hacer y que te necesitamos a cada instante y a cada hora, Dios amado. Llévate la gloria, llévate la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede alabarlo ahí, mi amado. Puede tomar asiento. Gracias, Señor. Póngase cómodo por los próximos minutos. Pero procure que la silla no le apague el fuego. Amén. Sentado puede alabar a Dios. Dios me daba esta palabra y es que hace un tiempo atrás Dios me dio un mensaje. Recuerdo, viajé al estado de Nebraska, a la ciudad de Lincoln, Nebraska. Ahí, alabado sea Dios, Dios nos permitió predicar bajo el tema Un altar para Dios, donde a través de aquel mensaje hablábamos, amén, lo que significa el altar y lo que representa. Pero en esta noche, alabado sea Dios, Dios ha tratado conmigo para hablar y me llevaba este verso bíblico, alabado sea Dios, de volver al altar. Cuando la Biblia habla de altar, no está hablando de una plataforma literal como esta, en la cual yo me encuentro en esta noche. Cuando la Biblia hace referencia a un altar, alabado sea Dios, el altar es algo simbólico, que en el tiempo antiguo se construía una plataforma de piedra, donde los antiguos, aquellos hombres que buscaban a Dios, ahí adoraban y presentaban sus ofrendas, sus sacrificios a Dios para ser acepto. Era donde ellos tenían una comunión íntima con Dios. O sea que cuando hablamos de altar en este tiempo, estamos hablando de una relación con Dios. Y es necesario que entendamos, amados, cada uno de los que estamos aquí en esta noche, que estamos tan necesitados de tener una relación con Dios. Óigame bien, porque de lo contrario, si usted y yo no somos gente que aprendemos a establecer una relación con Dios, nos convertimos en religiosos. Y cuando, alabado sea Dios, eso sucede, mi amado, hay un problema grande. Óigame bien, ya que, alabado sea Dios, necesitamos tener una comunicación diaria con Dios. Y esto, mi amado, a lo largo de la historia se ha vuelto, a mi amado, un conflicto, una batalla. Alabado sea Dios, que el hombre pueda tener esa relación y esa intimidad con Dios, ya que hay obstáculos, hay oposiciones y situaciones que llegan a la vida de nosotros, que muchas veces nos impiden o nos son de obstáculo para mantener dicha relación con Dios. Pero la relación con Dios es tan necesaria, mi amado, alabado sea Dios,
así como el mismo alimento es necesario para nutrir nuestro cuerpo, alabado sea Dios, así nuestra relación con Dios es necesaria para nutrir nuestra alma, nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, para que usted y yo podamos vivir vida victoriosa, para que usted y yo podamos, amén, permanecer firmes, para que usted y yo, amén, podamos, mi amado, hacer la voluntad de Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. Así nos muestra la Biblia que sucedió con este hombre, el cual la Biblia lo presenta, lo describe como el padre de la fe, Abraham, alabado sea Dios. Es aquel hombre que Dios llamó, mi amado, siendo un idólatra, lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio promesas tremendas y le dijo que lo llevaría a una tierra, alabado sea Dios, la cual se daría como descendencia, alabado sea Dios, a su descendencia como heredad. Óigame bien, mi amado, la Biblia me habla que Abraham caminó con Dios, que le creyó a Dios y caminó con él. Óigame bien, y la Biblia me habla que Abraham llegó a cierto lugar que le puso por nombre Betel, y cuando llegó ahí, ahí se estableció, ahí, que alabado sea Dios, él estableció su tienda, su casa, su campaña. Ahí, alabado sea Dios, no solamente estableció el lugar donde él iba a habitar, sino que, alabado sea Dios, entendió que en su vida tenían que haber prioridades. Yo no sé si usted entiende, alabado sea Dios, lo que es prioridad, pero lo que es prioridad es lo que es primero, lo primordial, lo que tú tienes en primer lugar en tu vida. Y yo no sé qué es lo que usted valora tanto y qué es lo que usted ha puesto en primer lugar en su vida, pero Abraham entendía que para que todo marchase bien en su vida, él tenía que atender aquellas prioridades, y que su prioridad no era un empleo, aunque necesario para poder subsistir, pero que esa no era prioridad. Prioridad, alabado sea Dios, su familia, cuidar de ella, y aunque es necesario hacerlo y tenemos la obligación, pero mi prioridad antes de mi familia, de mi empleo y de todas mis cosas que me rodean, alabado sea Dios, mi prioridad se llama Dios, porque para que mi casa, alábelo. Relaciones que se han roto y hay relaciones que tienen que restablecerse nuevamente. Alábelo. Hay gente que tiene que volver a conectarse con el cielo. Hay gente que tiene que volver nuevamente a establecer aquella relación que un día estuvo, que hoy se vio afectada o se ve afectada. Abraham, la Biblia no describe cuánto tiempo estuvo ahí. La Biblia no describe cuántos años habitó. Pero, alabado sea Dios, entendemos que fue mucho tiempo el que estuvo ahí, en aquel lugar. Mi amado, o sea, Abraham tenía aquel altar que él mismo edificó. Y ahí se consagraba a Dios. Ahí buscaba a Dios, en aquel altar, diaria y constantemente, alabado sea Dios. Era la búsqueda de Abraham. Pero sucedió algo, mi amado, que siempre va a suceder en este caminar. Y nos sucede a menudo, y muchas veces no sabemos cómo lidiar con estas situaciones. Y cuando no sabemos lidiar con estas situaciones, es porque hay ciertos factores en nuestra vida, amén, que están ahí y que nos impiden y que nos llevan a vivir una vida inestable. ¿Y sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que usted y yo somos gente de doble ánimo. Alábelo. Y cuando somos gente de doble ánimo, vamos a tener grandes adversidades en este caminar, porque tendremos el deseo de agradar a Dios, tendremos el deseo de llegar al cielo, pero el buen deseo y la buena intención no basta, alabado sea Dios, sino que aquí necesitamos definirnos. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Óigame bien, no en algunos, sino que en todos. O sea que cuando nosotros tenemos ese problema de inconstancia, vamos a tener problemas también en nuestra relación con Dios. Y lo que ha venido afectando es la inconstancia que muchas veces tenemos, alabado sea Dios, que somos de doble ánimo. ¿Por qué de doble ánimo? ¿Por qué, mi amado? ¿Cómo usted identifica a alguien de doble ánimo? Bueno, es aquella persona que mientras todo está bien en su vida, mientras no hay lucha, no hay prueba, no hay batalla, es el que más alaba, es el que más se goza, es el que más levanta la mano, es el que más danza, es el que más habla lengua, es el que más enamorado está de Dios, es el que más ora, es el que más ayuda, es el que más vigila, es el que más reparte tratado, es el que más dice.
A mí de Dios nadie me separa, pero cuando la crisis me azota, allí es donde queda el descubierto. Alabado sea Dios que andaba por una emoción y que es de doble ánimo. ¿Por qué? Porque ahora que tiene la adversidad de frente, el ánimo como que se va. Pero cuando tú eres de un solo ánimo, cuando tú eres determinado, aunque la situación está ahí, pero tu mano todavía sigue levantada al cielo. Alábele en esta noche. Entonces, cuando hay doble ánimo, nosotros mismos vamos a identificar en esta noche si somos de doble ánimo o nos hemos determinado. Si no te has determinado, toca el que está al lado tuyo y dile: determínate. Dígaselo: determínate. Determínate. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se está congregando, pastor, pero apenas alguien dijo algo de ellos, y entonces está como que la cosa cambió. Como que alabado sea Dios, que no me quiero congregar, como que ese lugar yo no me gusta, alabado sea Jehová, como que alabado sea Dios, ya no siento lo que antes sentía, cuando el pastor dice algo del altar o del predicador, que me incomoda con mi condición, alabado sea Dios, como que ya no me gusta ese predicador, como que no me gusta lo que dice, habla. ¿Por qué? Porque entonces somos de doble ánimo. Lávelo. Entonces, Abraham hasta ese momento no había demostrado inconstancia, pero Abraham era de doble ánimo. Aleluya. Ahora hay gente que me va a decir: ¿cómo, varón? Si ese hombre era un hombre de Dios que le creyó a Dios. Pero alabado sea Dios, pero era inconstante, tenía ese problema. Abraham tenía muchos problemas en su caminar, que Dios lo fue volteando. Y usted y yo tenemos que entender que aquí todos nosotros tenemos, mi amado, problemas y tenemos cosas que Dios tiene que moldear en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el problema es cuando usted cree que ya Dios terminó con usted. Si usted cree que ya Dios terminó con usted, ¿qué espera para volar en su maleta? Porque se nos va a dañar. Alábelo. Con ninguno de los que estamos aquí Dios ha terminado. Conmigo Dios sigue trabajando. Alábelo. O sea, y seguirá trabajando hasta el día que yo me muera, que la trompeta suene y sea arrebatado. Abraham era inconstante, porque cuando llegó, llegó bajo promesa. Y qué mejor que escuchar la voz de Dios, que Dios te hable a ti mismo. Y escuchar esa voz potente de estruendo de muchas aguas, como describe Juan. Y usted tener la plena seguridad que es Dios el que está caminando con usted y que Dios lo dirige. Pues Abraham, amado, ¿quién, dígame, quién no se va a sentir seguro? ¿Quién no se va a sentir confortable? Abraham estaba cómodo, así estableció su altar, él tenía su relación. Hasta que, alabado sea Dios, la Biblia demuestra que pasó algo. Todo estaba bien, yo no sé cuántos años aquel hombre estuvo fervientemente presentando todos los días sacrificio a Dios y adorando a Dios en aquel altar, hasta el día que dice que aquella tierra la azotó una crisis. Llegó una crisis a aquella tierra que la azotó fuertemente. Y cuando la azotó aquella crisis, Abraham, llamado, se desesperó. Alabado sea Dios. Abraham, como que el gozo que antes tenía se le apagó. Como que el fuego que antes tenía empezó a menguar. Óigame bien. Y empezó a hacer maletas y a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y aquí usted y yo no podemos tomar decisiones con situación que estamos viviendo. Usted y yo no podemos decir: alabado sea Dios, yo me muevo de aquí y me voy para donde yo quiero. No, aquí lo que tenemos que hacer es, alabado sea Dios, esperar pacientemente y decir: si Dios me dice que me mueva, me muevo. Si Dios me dice que yo haga, yo hago. Pero mientras Dios no me diga, yo no voy a hacer. Entonces Abraham, amado, comienza a manifestar. Porque el que es de doble ánimo, el mi amado, la inconstancia se manifiesta en el momento difícil. ¿Sabe que cada quien revela lo que es en el momento que le toca a mi amado, alabado sea Dios, enfrentar una crisis? Aleluya. Usted puede aquí decirme que tiene dos alas, yo se lo creo. Dígame que traspasa paredes, yo se lo puedo creer. Dígame lo que usted quiera, que usted tira fuego por los ojos, alábelo. Usted dígame, yo se lo voy a creer. Yo se lo creo, alabado sea Dios. Pero cuando usted enfrente la situación, usted verdaderamente va a dejar saber quién es usted. Vive. Porque hay mucha gente, alabado sea Dios, pastor, que se presenta de muchas
en acción, que esto y que lo otro, alabado sea, está bien, y puede que sea, alabado sea Dios, pero ¿cómo es tu comportamiento cuando está la situación de frente? ¿Cómo es tu manera de actuar cuando alguien te ofende? Tú que hablas de amor, alabado sea Dios, y dices que hay que perdonar, que hay que amar, que hay que restaurar, ¿cómo es tu proceder a la hora de ponerlo en práctica? Porque Abraham se sentía muy hombre de Dios. Si yo soy el hombre que escucha la voz de Dios, yo soy el hombre que tengo promesa de Dios, y alabado sea Dios, a mí Dios me está a punto de hacerme un milagro extraordinario, y a mi esposa, esta mujer está vieja, yo también, alabado sea Dios, esta mujer es estéril, tenemos 20,000 problemas, alabado sea Dios, y aquí se va a entender que cuando ese muchacho nazca, solamente es un milagro. Entonces Abraham podía llenarse la boca y decir todo eso, y podía decirlo, porque era el hombre escogido por Dios, era el hombre, alabado sea Dios, que buscaba a Dios. Nadie podía decir lo contrario, porque Abraham todos los días estaba buscando a Dios ahí. Pero mi amado, la Biblia es clara, y ahora entiendo lo que dijo, alabado sea Dios, Salomón, en Eclesiastés, alabado sea Dios, cuando dijo que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Usted, alabado sea Dios, entiende lo que quiere decir esa palabra, porque le da la respuesta. Y dice, así una pequeña locura que es estimado por sabio y honorable. O sea que usted, como Abraham, ha estado haciendo 1,000 cosas buenas, pero el día que haga una sola cosa mala, hasta ese día va a ser considerado como un hombre honorable. Y el honor se va al piso. Entonces, aquel hombre era conocido como el hombre de la relación con Dios, el hombre de las promesas, el hombre de Dios, hasta que enfrentó la crisis y el hambre le llegó y demostró, alabado sea Dios, otra identidad que nadie conocía. Vive. Y hay gente que, mi amado, a la tarde que temprano van a revelar la otra identidad que tiene. Amén. Alábelo. Se fueron los aménes aquí. Si usted quiere, yo lo dejo aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted quiere, yo estoy introduciendo esto todavía. Quiero dar una introducción. Aleluya. Hay gente que tarde que temprano lo va a revelar, lo va a manifestar. Hay gente que tarde que temprano, alabado sea Dios, o puede que nos equivoquemos, o puede que esa persona se mantenga estable y mantenga la misma identidad. O sea, que es que tiene una sola identidad, pero el que tiene doble ánimo tiene dos identidades. ¿Cuál es ese? El que tiene mucho amor y ay, yo amo a mis hermanos, pero a la hora de la ofensa, alabado, se acabaron los besos y se acabó el amor. Alábelo. Gloria a Dios. Aquella identidad como que era, alabado sea Dios, momentánea. Mire, amado, a usted le puede, cuando usted tiene identidad, está definido, determinado, a usted le pueden hacer y deshacer, pero usted sigue siendo el mismo. Nadie puede determinar quién tú eres. Hay gente que dice, yo soy así porque fulano me hizo así. No, usted así porque lo tenía escondido y usted mismo no sabía que tenía otra identidad. Y manifestaste lo que verdaderamente tenía. La verdad es que no amas nada. La verdad es que eres un rencoroso, una rencorosa. La verdad es que está llena de odio. La verdad es que está llena de orgullo, de soberbia. Mira, yo he conocido tanta gente. Y en estos 7 años, pastor, y mi ministerio es así. Uno tiene esta experiencia. A uno como pastor, a él como pastor, yo sé que de igual manera, yo como evangelista, tanta gente, varón, que se le acercan a uno, alabado sea Dios, alabado sea el Cristo de la gloria. Pero alabado sea Dios, usted conoce verdaderamente quién es quién cuando usted comparte. Santo Dios. Y le manifiesta su verdadera identidad. Por eso, yo no camino con todo el mundo. Y usted cuando vea que alguien camina conmigo, alabado sea el Cristo de la gloria. Óigame bien, mi amado. Yo es porque, alabado sea Dios, porque el Señor me ha dejado, alabado sea Dios, o me ha permitido que yo camine con ciertas personas. Pero con ministros, alabado sea Dios. Yo tenía un montón de ministros hace unos años atrás al lado mío. Y el Señor me dijo, escóndete, aléjate, alabado sea Dios. Y cuando yo hice aquello, empezó a manifestarse que aquel le mandaba fotos en mi desnudo, aquella, y Dios me libró de muchas cosas que por culpa de ellos me podía señalar, porque la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Alábelo. Entonces ha aprendido a seleccionar el que de Dios se le conoce, el que de Dios, mi amado, se le refleja. Y por eso yo los cuento con los dedos de mi mano. Alabado sea Dios. Y entonces, mi amado, Abraham manifestó en el momento de crisis quién verdaderamente, alabado sea Dios, quién verdaderamente había en él.
¿Y sabe qué le dijo a su mujer? Se le olvidó lo que Dios le había hablado. Se le olvidó la promesa. Se le olvidó lo que Dios le había hecho, lo que le había dicho. ¿Por qué? Porque me demuestra que había inconstancia. La gente inconstante, cuando llega el momento difícil, se le olvida la posición que Dios le dio, que no le dio el pastor. Se le olvida, alabado sea Dios. Le encomienda el trabajo, la palabra que Dios le dio para que fuesen y hiciesen. Alabado sea Dios. Sueltan todo, salen corriendo. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Alabado sea Dios. Tomó a su mujer Sara y empezó a descender, dice la Biblia. Y sus pasos no se dirigían a ningún lugar bueno. Empezó a descender. Y cuando hablamos de descenso, ¿de qué estamos hablando? De bajar, de menguar. Alabado sea Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque empezó a ver la circunstancia. Y aquí usted no puede ver la circunstancia. Aquí usted tiene que agarrarse de la palabra que Dios le dio. Alabado sea Dios. Usted y yo no andamos por sentimiento ni por vista. Usted y yo andamos por la palabra que Dios nos ha dicho. Por la palabra que Dios nos ha hablado. Entonces, usted puede ver, alabado sea Dios, lo que vea. Pero acuérdese de lo que Dios le habló. Óigame bien. Y Abraham se enfocó en la crisis, pero se le olvidó del Dios que le había dicho. Alabado sea Dios, yo te voy a multiplicar. Alabado sea Dios, la descendencia de esta tierra estaré contigo. Hago pacto contigo. Se le había olvidado. ¿Y sabe qué hizo? Abandonó el altar. Abandonó la relación con Dios. ¿Y cuánta gente no está en la barra en esta noche? Santo. No está en la discoteca. Santo. Bailando, alabado sea Dios, y remeñando las caderas. No están, alabado sea Dios, metiéndose droga, pero están aquí, alabado sea Dios, pero ya no tienen una relación con Dios. Que uno dice se apartó, ¿por qué? Porque ya no lo ves en el templo. Aleluya. Se fue a pecar, ¿por qué? Porque ya no se congrega. Alábelo. Usted no sabe si el que tiene al lado suyo anoche fornicó, adulteró. ¡Aleluya! ¡Santo, aleluya! ¡Hay poder! ¡Gloria! Usted no sabe, alabado sea Dios, en qué condición está el que está al lado suyo. ¡Santo, Dios! Entonces, Abraham, ¡gloria a Dios!, abandonó. ¿Pero por qué Abraham tomó la decisión de abandonar aquel lugar? Porque no había estabilidad. Y la gente que es inestable, hermano, siempre va a ser llevado de aquí para allá y de allá para acá. La gente que es inestable nunca podrá dar frutos. Jamás podrá fructificar. Jamás podrá echar raíces. Jamás podrá, alabado sea Dios, plantarse. Jamás podrá tener un crecimiento. Porque es inestable, anda de aquí para allá y de allá para acá. Nubes movidas por cualquier viento, como las ondas del mar que son llevadas de aquí para allá. Mientras no haya estabilidad, pero todo radica en qué? En tener doble ánimo. Por eso decía que hay que determinarse. Determinarnos, mi amado. Alabado sea Dios. Óigame bien. Entonces dice la Biblia que este hombre preparó su maleta y dijo: de aquí no vamos porque hay crisis. Y la palabra que Dios le habló, usted que está pensando tomar una decisión por lo que está viviendo, ¿dónde deja la palabra que Dios te habló y lo que Dios te prometió? ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios falla? Alabado sea Dios. Dios nunca miente, Dios nunca falla. Alabado sea Dios. La Biblia dice que sea Dios verás y todo hombre mentiroso, no te muevas de tu lugar, no abandones tu relación con Dios. Alabado sea Dios. No te pegues la rodilla piso, sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue clamando, no abandones el altar por lo que está pasando hoy en tu vida. La situación y las circunstancias siempre vendrán y estarán ahí, pero el hombre que se mantiene en el altar verá grandes victorias. Abraham en esta ocasión no nos puede testificar de victoria, sino de derrota. Alábelo. ¿Por qué? Porque abandonó el altar, porque abandonó la relación con Dios. ¿Y sabe qué sucede, mi amado? Que al abandonar el altar, él estaba rompiendo su relación con Dios. En el altar, ¿qué se hacía? En el altar, mi amado, se sacrificaba. Era la ofrenda que se le daba a Dios. Ese era el culto que se le daba a Dios. Entonces, quiere decir, mi amado, que todo aquel que en este tiempo ha abandonado su relación con Dios, los sacrificios en su vida han menguado. O sea, ya no hay alabanza. Por eso usted ve que llega gente al templo, se siente y nadie le saca un aleluya de gloria a Dios. Ni pagándole en euros. Lávelo. Hay gente
cuando se ha abandonado el altar, empieza a haber un descenso en tu vida. Óigame bien, Abraham tomó la decisión de abandonar y empezó a descender. ¿Y hacia dónde se dirigía sus pies? Dice la Biblia que se dirigía hacia Egipto. O sea, mi amado, que vuelve nuevamente a retomar lo que un día dejaste, lo que ya no era parte de tu vida. Vuelve nuevamente a escarbar, vuelve nuevamente a sacar. Alabado sea Dios, lo que un día habías dejado porque abandonaste en el altar. En el altar tenía lucha, pero en el altar resolvías ese problema. En el altar, alabado sea Dios, eras tentado, pero en el altar vencía la tentación. Pero si no hay altar, ¿quién podrá vencer la tentación? ¿Por qué usted cree que la gente cae en pecado? No creas porque está orando y ayunando, porque abandonó el altar con Dios. Entonces empezó a menguar. Gloria a Dios. Y hay un peligro cuando usted pone su mirada en circunstancias, porque la fe empieza a menguar. La fe empieza a menguar. Y cuando la fe mengua, alabado sea Dios, tu condición espiritual va en decadencia. Y en decadencia. Y en decadencia. Y entonces ahí es donde llega el desánimo. Ahí es donde el desánimo llega, alabado sea Dios. Ahí es donde mi amado, empiezan a surgir un montón de situaciones. Y usted entonces, alabado sea Dios, empieza a preguntarse. Y usted dice, pero tanto que Dios la usaba, tanto que Dios la usaba, tan bien que estaba. ¿Qué es lo que le está pasando? Una sola cosa, abandonó el altar. Abraham empezó a descender. Y aquí hay gente que a lo mejor algunos, alabado sea Dios, ya abandonaron el altar. Otros están descendiendo. Otros están en plena guerra, en plena batalla. Alabado sea Dios. Alma mía, adora a Jehová. Óigame bien. Y Abraham empezó a alejarse cada día más. Y el alejarse de Dios, mi amado, es poco a poco. Nadie se aleja de un día para otro, mi amado, sino que todo es un proceso. Hermano Elías, es poco a poco. Poco a poco. Aquel que antes estaba en el altar todos los días y oraba 2 horas. Y ahora dice, ah, alabado sea Dios, como 1 hora está bien. Porque hace tiempo atrás lloraba tanto, alabado, que no creo que sea tan necesario. Alabado sea Dios, nunca en Dios nada es suficiente. Óigame bien, por más que usted haya orado ayer, eso no es suficiente. Cada día trae su lucha, su batalla. Alabado sea Dios. Y esto no es como en el banco que usted deposite, si no lo saca y no lo gasta, eso sigue ahí. No, mi amado, esto no es así. Esto es una relación diaria. Porque si así fuera, yo oraría, alabado sea Dios, 1 año completo para no orar 5. Aleluya. ¿Sí o no? Y acumularía. Como cuando la gente trabaja y acumula para su retiro. Y dice, ya con eso que tengo basta. Para vivir los años que yo. Si así fuera, uno según los tiempos calcula y me dice, orar y ayudar 5 años corridos fuertemente, 7 horas de oración diario. Y después me tiro para atrás hasta que Cristo venga y ya no necesito más. Si así fuera, ¿sí o no? Pero esto no es como un banco que se acumula. Hay gente que dice, ah, tiene acumulado en el banco del cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aleluya. Se fueron los aménes aquí. Aleluya. El día que usted no cargue su teléfono, ¿qué pasa? Pues así mismo es, la batería se agota. Y el día que usted y yo no oramos, la batería se agota también. Y si usted no vuelve a conectarse con Dios, usted no espere que tenga nueva fuerza. Por eso que dice la Biblia, fortaleceos en quién. En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces usted no pretenda. Entonces Abraham sí había sido un hombre de oración, pero eso se quedó atrás y acá no se puede vivir del pasado. Y es que hay gente que vive del pasado. Aleluya. De lo que un día hicieron, de lo que un día sintieron y hoy te estás sintiendo. Y hoy te estás haciendo. Aleluya. Cuando se abandona el altar, empieza a llegar el descenso y a descender y a bajar y a bajar y a bajar, alabado sea Dios, hasta el momento que sus pies estaban en Egipto. Pero seguía siendo un hombre de Dios, óigame bien, pero estaba en Egipto. Hay gente que son de Dios, pero hoy por hoy espiritualmente están en Egipto. ¡Aleluya! Se fueron los amén. Oiga bien esto, Abraham era el hombre de Dios, el hombre que Dios le ha hecho las promesas. El hombre que había escuchado la voz de Dios, el hombre con el que Dios iba a hacer cosas grandes, pero hoy el hombre se encuentra en Egipto. Mire el que está al lado suyo, no le pregunte nada, solamente mírenlo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ahora el hombre está en Egipto. El hombre de Dios, el hombre que un día estuvo ahí buscando a Dios con desesperación.
generación orando. Ahora lo vemos en Egipto. Ahora alabado sea Dios. Y aquí todos sabemos lo que Egipto representa. Y alabado sea Dios. Y entonces ahora Abraham está ahí. ¿Quién le dijo a Abraham que fuese para ahí? ¿Quién lo mandó? ¿En qué momento, alabado sea Dios? ¿De dónde surge entonces y cómo ese deseo de llegar a ese lugar? ¿Quién fue el que lo dirigió? Le pregunto a usted, ¿quién fue el que lo encaminó? ¿Qué fue lo que lo llevó a Abraham ahí? Dígame si no fue, alabado sea Dios, amén, su otra identidad, alabado sea Dios, de doble ánimo, el moverse en su propio capricho, de moverse, amén, en su carnalidad. ¿A dónde estaba ahora? ¿Dónde lo llevó? A Egipto. Hay gente que se mueve por capricho, hay gente que camina por capricho, alabado sea Dios. Y dice, si Dios me va a usar, que me use así. Si Dios me quiere salvar, que mire, yo no tengo ningún problema, alabado sea Dios. Si usted piensa que Dios lo va a usar con usted con su rebeldía, siéntese a esperar, porque Dios no pierde el tiempo con gente rebelde. Alabado sea Dios. Dios usa a aquel que está dispuesto a ser usado por Dios. He escuchado a gente que dice, ay, levántate que las almas están perdiendo. ¿Quién le dijo a usted? Si Dios tiene un montón de gente que si quiere, porque alguien no quiere. Eso no es así, mi amado. Entonces, el hombre ahora está en Egipto. ¿Quién lo encaminó? Su propio yo. Por eso usted no puede culpar a nadie. ¡Ay, que yo estoy así por la fulana! ¡Vive! Por ese pastor, yo estoy así. Por ese predicador que invitaron, que no tiene misericordia. Por eso yo estoy... No, usted está así por usted mismo. ¡Sí! ¡Sí! Dígale que está lo suyo, dígale, el culpable soy yo. Estamos como Dios quiere, eso no es así. Jamás ni nunca. Usted ve gente arrastrando. Yo le digo, ¿cómo está? Ay, como Dios quiere. ¿Y quién nos dijo a usted que Dios quiere que usted esté arrastrándose? Que usted esté en pecado, que usted esté atado. Y usted lo ve, alabado sea Dios. Si usted lo ve así, en fornicación. ¿Y cómo está? Ay, como Dios quiere. ¿Y quién le dijo a usted que sea la voluntad de Dios? Usted está como usted quiere. Usted está, alabado sea Dios, como usted le da la gana. Pero el día que usted diga, yo voy a buscar la misericordia y me voy a levantar. Ese día te vas a levantar y ahí se va a estar como Dios quiere, que es victoria, que con las manos arriba y lleno de su presencia. ¿Qué problema? Gloria a Dios. El que tenía nuestro amigo Abraham. Y no solamente se fue solo, sino que involucró su esposa, su hogar. Alábelo. Gloria. Y otra cosa, atrasó el plan de Dios. Aleluya. Es verdad. Atrasó lo que Dios tenía con él, porque si él hubiese sido firme y hubiese permanecido en aquel lugar, la historia hubiese sido diferente. Amén. Y si usted y yo nos ponemos a ver, hay muchas cosas que pudieron haber sido diferentes en nuestra vida. Aleluya. Hay muchos dolores de cabeza y muchos dolores que usted y yo pudimos habernos evitado. ¡Gloria! Si hubiésemos hecho las cosas diferentes. Yes, pero este es el momento, lo que ya pasó, pasó. Este es el momento para no tomar malas decisiones. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Puede hacer nada con el pasado. Lo que pasó ya pasó, mi amado. Ahora lo que cuenta es el presente. Por eso el pasado no sirve para nada, ni para levantarse, alabado sea Dios, ni para también hundirte. Por eso usted no puede decir, yo estoy así por mi pasado. No, usted está así, pues le repito, porque usted quiere. Entonces, hermano, ahora está en Egipto. Ahora el hombre de Dios está ahí, el hombre de Dios. Y ahora mire lo que pasa cuando se llega a Egipto, cuando sigue siendo el hombre, la mujer de Dios, pero estás en Egipto. Mira lo que pasa. Ahora está ahí. Y ahora el hombre se da cuenta que su mujer es hermosa y que ahora corre un peligro grande y empieza a sentir un temor. Alabado sea Dios. Abraham empieza a sentir miedo, empieza a sentirse temeroso. ¿Por qué? Porque ya no siente la presencia del gigante que lo sacó. Alabado, por usted ve gente llena de temores. Por usted ve la gente. Mire, hermano, ahora que ganó Donald Trump, usted ve gente haciendo maletas para Canadá. Otros diciendo, me vuelvo para mi país. ¿Y dónde está? ¿Quién es más grande, Donald Trump o el Dios que tú le sirves?
llamaron. Ay, pero yo no sé qué voy a hacer. Fueron los amenes aquí. Entonces, algo tan simple puede atender a todo el mundo. Dámelo. Entonces Abraham está lleno de temores. ¿Por qué? Porque abandonó el altar. Pero cuando tú vives en el altar, tú vives una vida seguro. El justo dice la Biblia que vivirá confiado y no tendrá el temor de mala noticia, porque tiene su confianza con el Dios que usted habla. Y usted sabe que el Dios que usted le habla es real. Ese responde, ese tiene oídos y oye, ese tiene boca y habla, ese tiene potestad sobre toda la carne, sobre todo lo creado, sobre Satanás, los demonios, sobre el infierno. ¿Quién puede con tu Dios? Nadie. Entonces, pero cuando tú estás lejos, tú no cuentas con él. Gracias a Dios. Aleluya. Yo cuento con la gente que tengo cerca. Pero con la gente que de lejos, ¿quién puede contar con alguien que usted no habla? Amén. Nadie. ¿Con quién usted cuenta? Usted dice, esta persona está ahí para mí. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene una comunicación. Porque usted sabe, alabado sea Dios, que hay una relación. Entonces, pero si usted no tiene relación, ¿cómo usted va a confiar en alguien, alabado sea Dios, con quien usted no tiene una relación? Entonces, ahora Abraham está lleno de temores. Ahora Abraham, alabado sea Dios, está lleno y dice, ahora mujer, yo me doy cuenta que tú eres preciosa y ahora me van a matar a mí por tu culpa. Entonces le dijo, hagamos un negocio. Miren lo que sucede. Comienza a soltarse, ¿qué? La carne, y se comienza a actuar carnalmente. Y la mentira que había dejado, alabado sea Dios, vuelve nuevamente a tus labios. El engaño. Y ahora Abraham le dice, vamos a hacer un truco de lo que hacíamos antes, como cuando no habíamos escuchado la voz de Dios. Vamos a hacer, alabado sea Dios, algo como lo que estábamos acostumbrado a hacer antes de conocer a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Le dijo la vieja Sara. Alabado sea Dios, porque hay mujeres que se ponen de acuerdo con su marido para pecar y mentir. Se fueron las amigas aquí. Ya, yo voy a hacer esto, pero no le vayas a decir al pastor, vamos a ponernos de acuerdo, tú no sabes nada. Y entonces, mire, mi amado, le dice Sara, nos vamos a poner de acuerdo, tal, tú estás en la carne igual que yo. Los dos abandonamos el altar. Estamos en la misma condición. ¿Y qué consejo bueno le puede dar alguien a usted que ha abandonado el altar también? Alábelo. ¿Qué consejo le puede dar alguien a usted que es carnal? Entonces, hermano, lo va a apoyar en lo que usted haga. En rebeldía. Y entonces le dice, alabado sea Dios, pues dime, ¿qué vamos a hacer? Le dice, bueno, pues vamos a tirar una mentirita pequeña, pero la vamos a tirar aquí. Tú dile para que te apruebe sección 8 que tú eres soltera. No te atrevas a decir que tú eres casada. Aleluya. Para los cupones, no digas que no, los ingresos míos no son eso. Se fueron los amenes aquí. Mira que Fulano me dijo que le prestara, vienen los taxes que le prestara a mis hijos, el social de ellos, para hacer taxes y nos vamos a dividir ganancias. No, yo voy a dejar esto aquí. Pastor Rosales, un placer grande haber predicado esta noche. Entonces se ponen de acuerdo, pero cuando la mujer está en el espíritu, lo reprende y le dice, eso no es de Dios. Cuando el hombre está en el espíritu, la mano se le dice, no, señora, aquí no se practica eso, aquí vamos a hablar. Aquí vamos a andar en transparencia. Poderoso nuestro Señor. Óigame. Entonces, le dice Sara, pues está bien. Llega donde el rey y le dice, ¿quién es ella? Acuérdate lo que hablamos. Es mi hermana. Somos hermanitos. Le dice, ok, pues el hombre se enamora de ella y está enamorado. Y el hombre tenía otras intenciones, pero Dios se le revela y Dios, alabado, empieza a traer crisis a aquel lugar. Bendito Dios. Y comienzan a suceder cosas, alabado sea Dios, y el hombre entiende que aquella mujer era ajena. Y le dice, ¿por qué tú me mentiste? Porque Dios le reveló el sueño a este rey, alabado sea Dios, y le dijo que esa mujer tenía marido, que no se le acercase, que no la tocase. Y entonces le dice, ¿por qué tú hiciste este daño? ¿Por qué tú me querías hacer este daño tan grande? Entonces le dice, es que tuve temor. Lo que pasa es que antes yo le servía a Dios, ahora estoy en la carne. Porque yo antes sí era un hombre de Dios. Yo había dejado todo esto, pero mi problema es que dejé el altar. ¿Por qué tú crees que me comporto así? Antes yo no me comportaba así, ahora tú me ves así.
que se llama orgullo. Aleluya. Y el orgullo se manifiesta. Santo. Y ese orgullo no te deja, alabado sea Dios, dar el brazo, como decimos, a torcer. Señor. Y decir, yo estoy mal, abandoné el altar. No, yo quiero seguir aparentando que soy hombre de oración y de ayuno. Yo quiero seguir aparentando que estoy en el fuego. Gloria. Dámelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí. Aleluya. Entonces la conducta de Abraham no era esa. La conducta de Abraham volvió a ser la misma que había dejado cuando abandonó el altar de Dios. Por eso cuando usted ve la actitud de gente, usted sabe, no está orando. Se fueron a venir. Vuelve el celo. Miren, hay maridos que son tan celosos y mujeres que no se quedan atrás. Escuchen esto que le voy a hablar. Dios, gracias, porque no voy a enojar por esto. Me llamó un pastor amigo de años, amigo mío de años. La mujer descuidó su altar y empezó a menguar, a menguar, a menguar y a menguar. La esposa de este pastor, y a bajar y a bajar. Hasta el momento que se le metió un demonio, se le manifestaron los celos extremadamente extremos. Y empezó a celarla, mi amado, con todo el mundo, con todas las hermanas de la iglesia. Y le decía, tú estás con fulana, tú estás con esta, ¿por qué la ministras así? ¿Por qué le puedo dar? Y entonces, cuando una mujer se aleja del altar, alabado sea Dios, empieza a ponerse celosa. Ya no le quieren plantear al marido, le dicen que es un machista, alábelo, que ella no es una esclava. Y empiezan los problemas, y comienza la contienda en el hogar, alabado sea Dios. Y comienza el demonio, y el chisme, y la calumnia, y los problemas. Este que pelea con aquella, pelea con la otra. Dice de esta, aquí no hay gente así. Le estoy describiendo gente de allá arriba hasta el norte. Alabado sea Dios. Que han abandonado el altar. Y usted ve que usan Facebook y todo es una tiradera. Alabado sea Dios. Cuando usted ve que es tiradera y tiradera, es porque ha abandonado el altar, porque está militando en la carne. Alabado sea Dios. Y entonces, mi amado, esta mujer empezó con aquel capricho y aquel sed y aquella cosa. Y le levantó una calumnia a su propio. Y la mujer, pues, dígame, uno lo pondría en duda y le dijo, bueno, es su mujer la que está testificando. Y empezó, desbarató la obra. De una iglesia con 300 miembros, hoy por hoy tiene como 60 miembros. Señora. Y gente nueva que han llegado porque inventó calumnia. Pues en el día de ayer él me llamó. Y me dijo, mira, varón, me dijo, me molesté un poco, pero al mismo tiempo me dio risa. ¿Sabe lo último que estaba diciendo mi esposa? Me dijo, y estoy diciéndole un año atrás. Porque él y yo somos buenos amigos, mantenemos una relación, nos llamamos. Pues entonces, él me coordinaba en toda aquella área de Virginia, y tremendo hombre de Dios. La mujer, alabado sea Dios, en su celo dijo, de que él y yo éramos novios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese predicador es raro. Y mi marido también, y empezó a soltar eso por ahí, pero el mismo celo del diablo. Cuando mira el peligro, cuando se abandona el altar, mire, mi amado, por acá toma gobierno. Y que en qué condición cae la gente. Yo me reí, porque en mi vida de pecado, alabado sea Dios. Yo practiqué cosas tan sucias como esas, menos ahora que, alabado sea Dios, que tengo al Señor, alabado sea Dios. Entonces, alabado sea Dios, pero lo que yo creo, mira hasta dónde puede llegar. Y era una mujer que Dios usaba, era una mujer de respeto, era la pastora de la iglesia, alabado sea Dios, pero cuando se descuida, alabado sea Dios, el altar de relación con Dios, usted no sabe hasta dónde, no solamente el diablo, la carne vino hasta dónde te puede llevar, hasta qué extremo tú puedes llegar. Hay gente que pierde el temor a Dios, y pecan, y pecan, y siguen pecando, y nunca se humillan, y no lo confiesan, alabado sea Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque se acostumbraron a vivir lejos de Dios. Abandonaron el altar. ¿Y de qué vale estar en el templo si estamos lejos de Dios? ¿Y de qué vale decir aleluya, gloria a Dios, si mi alabanza Dios no le está recibiendo? Porque yo lo hago con hipocresía. Lo alabo aquí en mi iglesia para que me vean, pero fuera de aquí yo no soy nada. Gloria a Dios. El altar es tan importante. Aleluya. Que Jehová le dijo a Moisés, yo quiero que aparte que me construya el mobiliario, el tabernáculo que se va a mover, yo en ese tabernáculo yo quiero un altar. Aleluya. ¿Sabe para qué era aquel altar? Para que le sacrificaran, para él, para que hubiese una expiación,
la perdón, el perdón de los pecados del pueblo, y a través de aquel altar con el sacerdote que Dios había establecido, que era Aarón, el pueblo tenía una relación con Dios. Antes era a través de un hombre que representaba a Cristo, como hoy en día, alabado sea Dios. La relación no es a través de un hombre, sino que a través de Jesucristo. Pues Aarón tipificaba a Cristo, el sacerdote, alabado sea Dios. Entonces, Aarón estaba todos los días en aquel altar, y los que sus hijos, los que le ayudaban. Y hubo una palabra firme de Dios en Levítico capítulo 6 y verso 8, donde le habló del sacrificio de las ofrendas diarias. Le dijo, así mismo en el altar se va a sacrificar. Le dijo que el fuego tenía que estar encendido todo el tiempo. O sea que le estaba diciendo que aquel altar no se podía descuidar, que él quería fuego en el altar, que él quería mantener la llama encendida. ¿Y sabe cuánta gente está apagada en los templos? ¿Usted sabe cuánta gente, alabado sea Dios, llamado tan seca, tan deprimida, tomando pastillas para depresión, gente que se quiere morir, que se quiere cortar la pena, que no le encuentra sabor a la vida, pero con una Biblia en la mano, porque no tienen fuego, porque no tienen altar? El fuego se les apagó, alabado sea Dios, alma mía, adora a Jehová. Y en esta hora, mi amado, yo quiero decirle que es necesario volver al altar, para volver a echarle leña todos los días, como los sacerdotes tenían que darle mantenimiento a la relación con Dios. Hay que darle mantenimiento todos los días, había que echarle leña y echarle leña y echarle leña al altar. La leña representa las oraciones, la alabanza, la búsqueda de Dios, el no dejar de congregarse, la lectura de la palabra, la vigilia, el ayuno, alabado sea Dios. Y tenía que mantener, le dijo Jehová, aquel fuego encendido, y no se podía apagar el fuego. Pero cuando el altar se abandona, el fuego se apaga. Ya los cultos se vuelven insípidos. Y le dice, ah, yo no siento nada, yo no sé qué pasa. Alábelo. Ay, antes yo sentí una cosa tan linda, alabado sea Dios. Y antes yo me sacudí, me caí, ya no me caigo, alabado sea Dios. Y aunque me empujen, alábelo. Pero porque, míralo, hay gente que ni empujándola se cae. Hay gente, hermano, que hay predicadores, hermano, que agarran a la gente y le dicen, recibe. Y los viejos ya lo agarran y los paran, para reciben. Y empiezan, y alabado sea Dios. Y hay gente que ni así, hasta más apagados están, tan lejos, tan distantes, Dios está, que ni empujando, alabado sea Dios. Hay gente, hermano, que no siente nada. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando te alejas del altar te vuelves insensible. Ya las caricias del Espíritu que antes sentía no las sientes más. Los ríos de agua viva se secan en tu interior. El fuego se apaga. ¿Y quién con el fuego apagado puede levantar la mano y alabar a Dios? Nadie. Por eso usted ve gente en esta condición de los templos. Alabado sea Dios. Hay altar. El altar se quedó lejos. Alabado sea Dios. Entonces ya no hay fuego, no sienten nada. Y ven que otros se gozan y dicen, ay, qué emocionales son. No es emoción, papá. Es que eso está todavía en el altar. Es que eso no se ha alejado de Dios. Es que eso siente a Dios. Y dígame usted. Y es verdad, estoy lejos del altar. No, varón, es que yo maduré. Es que yo maduré y ese show a Dios no le gusta. Y usted no tiene que gritar tanto para que Dios le escuche. Yo no sabe llenamente y usted lo alaba. Claro, ya están entrando en lo que es la meditación, alábelo. Solo falta que cuiden los pies, que no se las sigan, que tienen al piso y cruce los pies. Alábelo, dicen, no, es que yo con la mente y con el corazón alabo a Dios. Mentira, que estás apagado. ¡Alto! Dios hay que alabarlo. A Dios hay que alabarlo. No, que Dios no es sordo, varón. Eso dicen los bautistas, porque como no tienen altar, gloria a Dios. Alábelo. Dios no es sordo. Pero diga que está lo suyo, tampoco es nervioso. Tampoco es nervioso. No es nervioso. Gloria a Dios. Qué bueno es adorar al Señor. Qué bueno adorarle en todo momento. Cuando uno se apaga, no hay cosa más triste que eso.
altar. Sea sincero. Todos en momentos nos hemos alejado. Sea por mucho o por corto tiempo, pero nos hemos alejado. Aquí uno puede ser hipócrita y si yo le digo que en mi vida, en el tiempo que llevo sirviéndole a Dios, no han pasado días que yo no he querido orar. Me ha pasado, mi amado. Que he tenido que pedirle de Dios que volver arrastrándome al altar. Pero cuando he vuelto al altar he visto la diferencia. Alabado sea Dios. Mira, mi amado, hay pastores y ministros que contigo han hablado. Y un pastor me dijo, mira, varón, ayudé 5 días corridos porque hace tiempo que no lo hacía. Y ese culto fue glorioso. Me dijo, alabado sea Dios, Dios se movió de manera extraordinaria. Pero ¿qué tuve que hacer para que hubiera un culto glorioso? Me dijo, volver nuevamente al altar, volver nuevamente a hablar con el dueño de la obra. Cuando tú vuelves al altar, las cosas cambian. Lejos del altar te vas a sentir vacío. Lejos del altar no le vas a encontrar sentido venir al culto. Yo entiendo gente que dice, ay, es que para qué seguir yendo. Es que yo he intentado tanto, alabado sea Dios. Pero no, el problema ha sido que no ha sido constante y no ha permanecido en el altar. Entonces, cuando usted se mantiene en el altar, hermano, Dios obra. El fuego se mantiene encendido. Dios a usted lo fortalece ahí, Dios le responde. Alabado sea Dios. Mire, mi hermano, entonces, este hombre ahora está lejos, ahora entiende que la cosa no es la misma, que lejos del altar de Dios las cosas no van igual. Que alabado sea Dios, que en Egipto tenía de todo porque fue prosperado en Egipto, dice la Biblia. Allá se hizo rico Abraham en Egipto, pero espiritualmente era un miserable. Hay gente que maneja un buen carro, alabado sea Dios. Mire, huelen rico, mi amado, Armani. Un Armani no es barato, déjeme decirle, y este anuncio no es pagado. Alabado, tú me la señal de la radio, lávelo. Óigame bien, Armani, mi amado, Hollister, American Eagle, huelen riquísimo. Alabado sea Dios. Perfume está tremendo, pero el espiritual huele a muerte. El espiritual huele a como cantar pecado, suciedad, injusticia. Alabado sea Dios. Hay gente, alabado sea Dios, que económicamente está bien, pero el espiritual, ¿qué? ¿Y qué más importante? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué más importante para ti? ¿Tener, alabado sea Dios, los mejores bienes terrenales? ¿O estar lleno de la gloria de Dios? ¿O vivir en el altar? ¿Estar cerca de Dios? ¡Gloria a Dios! Abraham entendió que había hecho un mal negocio. Bendito. Que había cambiado lo más importante y lo que llenaba su vida por algo que era temporal. Santo. Pero tomó una decisión. Esta noche tomaron una decisión. Amen. Dijo, estoy en Egipto. Me volví un carne, un chuleta, lábelo. Volví a mentir, volví a lo mismo. Soy un fraude, alabado sea Dios. Alma mía, adora a Jehová. Pero puedo sacar algo positivo de esto. Alabado sea Dios, que aquí aprendí que sin Dios no soy nada. Aquí aprendí que no puedo abandonar el altar. Aquí aprendí, alabado sea el Cristo de la gloria, que yo tenía dos personalidades y que tengo que definirme. Alábelo. Y entonces dijo, en Egipto yo no puedo seguir. Toca el que está al lado suyo y dígale. Dígale, yo no voy a seguir así. Vamos, dígaselo. Dígale, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a levantar, yo voy a cambiar, yo voy a volver al altar. Alabado sea Dios, porque Dios me da la oportunidad. Yo no me acostumbro a vivir así seco, yo no me acostumbro a vivir vacío, yo no me acostumbro a vivir de esta manera, a ser un religioso. Yo quiero volver al altar, yo quiero volver al altar. ¿Dónde está la gente que está mal, que dice, hoy yo me levanto? Me tengo que levantar, diga el que está lo suyo, me tengo que levantar, dígaselo. Me tengo que levantar de esta condición. Yo no puedo seguir así, alabado sea Dios. Oh, no me siento bien. Alma mía, adora a Jehová, este vacío es demasiado fuerte. Alma mía, adora al Cordero. Yo quiero volver al altar, yo necesito a Dios. La gente, por eso le pregunté cuánto llegaron necesitados, cuánto llegaron determinados a no comenzar un año más en la misma condición, sino a decir hoy, en el día de hoy, yo me levanto y yo vuelvo al altar a hablar con mi Dios. Se paró firme y le dijo a Sara, esto se acaba hoy, hasta aquí. Hermano, hay momentos en nuestra vida que hay que pararnos y decir, esto se acaba hoy. Amén. Un hasta aquí, hoy yo corto, alabado sea Dios, lo que tengan que cortar, pero esto es hasta aquí.
aquel hombre que hablaba con Job, creo que fue, si no me temor a equivocarme, el Liu, que le dijo, Job, le dijo, así mismo te determinarás una cosa y esta te serás firme. Alábelo, le habló de determinación y de firmeza. Amén. En esta noche hay que tener determinación y firmeza. Amén. Es decir, un hasta aquí. En Egipto yo no puedo seguir. Alábelo, cargando con Biblia, alabado, pero no viviendo lo que yo no puedo seguir. Con esto, alabado, con esto que yo tengo, alabado sea Dios, que estoy batallando, porque le voy a traer a esto. Hay gente que dice, hay gente que son rencorosos. Dice, estoy batallando con el rencor. ¿Usted está batallando con el rencor? El rencor hace tiempo lo venció. Alábelo. ¿Sabe cuándo usted batalla con el rencor? Cuando, alabado sea Dios, cuando aquel deseo de odiar a alguien está, pero usted dice, yo no lo voy a odiar, yo lo amo. Amén. Pero cuando usted dice, lo aborrezco, usted no diga que está batallando, eso lo venció. Amén. Hay gente que dice, ay, yo estoy batallando con la falta de perdón, yo estoy batallando con el ego, yo estoy batallando con esto, yo estoy batallando con los pantalones. Usted no está batallando con las cosas del mundo, alabado sea Dios. Si usted ya lo está practicando, eso hace tiempo lo venció. ¡Aleluya! ¿Cuándo se acaba una pelea en un ring entre dos boxeadores? Cuando uno de los dos cae al piso, ¿verdad? Entonces el que está en el piso noqueado no puede decir, estoy aquí todavía. Alábelo. El próximo, no, el hombre ya está noqueado, el hombre ya no se puede parar. El hombre ya fue vencido. Y hay gente que dice, ay, yo estoy aquí, esta es mi lucha, esta es mi batalla, no, ese es tu pecado, que no quieres dejar, eso es lo que te va a llevar a la condenación. Eso es lo que no quieres soltar. Cada 3 años dice, ay, es que esta es mi batalla, su batalla, ¿no? Usted es un esclavo de eso no es su batalla, usted está vencido hace tiempo, usted necesita levantarse y vencer eso en el nombre de Jesús. Alguien que está batallando es que le llega mal pensamiento, fuma tu cigarrillo, pero te reprendo en el nombre de Jesús, yo no voy a fumar nada. Entonces, ese hombre está batallando, pero el que usted lo ve, no. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! Con la boca apestosa, tabaco, alabado. ¡Aleluya! ¡A su gloria! ¡Aleluya! Alguien dijo por ahí, me descubrió Dios. ¡Aleluya! ¡Alábelo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Yo tengo una batalla con el chisme. ¡Ay, la lengua! Tengo una batalla con esta lengua, pero ahí vamos, hermano. ¿Y cuántos años usted llevó con la batalla desde que me convertí? ¿Cuántos años? 23 años. ¡Ah, sí! ¡Aleluya! Yo voy a dejar esto aquí. ¡Gloria! Yo veo gente, alabado sea Dios. ¡Ay, de fuego! ¿A qué diferentes reacciones? Hay otro que lo veo pálido. Hay otro que lo veo oscurito. Otro rojo. ¡Sábelo! Entonces, Abraham dijo, yo estoy en derrota, esa es la verdad. Usted tiene que reconocer la realidad y decir, yo estoy así, pero así yo no quiero seguir. Entonces, ¿sabe cuándo uno empieza a cambiar? Cuando uno reconoce la condición que está, pero uno dice, hasta aquí. Abraham le dijo, Sara, estamos mal, tenemos de todo, pero tú y yo estamos lejos del altar de donde Dios nos quiere. Estamos lejos de la voluntad de Dios y así no podemos seguir. ¿Y sabe qué hizo? Dice, alabado sea Dios, subió pues Abraham. ¿De dónde dice? Mira, el capítulo 13, póngase de pie, que estoy terminando, y léalo conmigo. Aleluya. Capítulo 13 dice, subió pues Abraham, subió. Me está hablando de un ascenso, de volver a levantarse. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot, su sobrino. Mire que hasta Lot se había llevado, alabado sea Dios. Y entonces, dice mi amado, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero el espiritual, mi amado, era un mendigo, era un vagabundo. El espiritual era un miserable. Entonces él entendió que no podía seguir así. Se levantó con su familia. Tome su familia en esta noche y dígale, todos nos vamos a levantar. Basta ya de solamente ir a adorar a Dios en la iglesia. En la casa vamos a empezar a adorar a Dios. Aquí vamos a tirarnos de rodillas en la sala. Y aquí vamos a buscar el rostro de Dios todos. Todos los días vamos a levantar un altar en nuestra casa. Alabado sea Dios, queremos cultos de fuego. Queremos que la se convierta, queremos, alabado sea Dios, que la cosa cambie, pues vamos a volver al altar de Dios. Y dice que se tomó su familia, Lot, su esposa, que era su familia, y empezó a subir. Y el verso 3 que leímos dice, y volvió por su jornada desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel, que significa casa de Dios, hasta el lugar donde había estado, ¿cuándo? Antes.
su tienda entre Betel y Ai, al lugar de donde, del altar que había hecho ahí antes. ¿Y qué hizo? Volvió a invocar. Dice, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Mientras estuvo en Egipto no había conexión con el cielo, no había conexión con Dios. Mientras estaba en aquella condición, hasta que volvió. ¿A dónde volvió? Al lugar de su principio, donde un día todo empezó. Usted y yo tenemos que volver al principio. Toca que está a los suyos, que devuelve el principio, al lugar donde todo empezó, donde el Señor te bautizó, donde te cautivó, donde te sedujo. Alabado sea Dios, y te enamoraste de Él. Vuelve nuevamente, alabado sea Dios, al principio, cuando lo buscabas con desesperación, cuando en primer lugar todo era buscar a Dios. A ese principio hay que volver, volver al altar y decirle: Dios, aquí está. Traigo sacrificio, estos deseos, estas pasiones desordenadas, estos malos pensamientos, yo los traigo a aquel altar y los voy a sacrificar. Dios mío de la gloria, vuelvo al altar y vuelvo a establecer mi relación contigo. Abraham dijo: yo vuelvo nuevamente al altar. Y así volvió, dice la Biblia, y volvió nuevamente a invocar a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que usted no habla con Dios? ¿Cuánto tiempo lleva su altar abandonado? Eso solamente usted lo sabe, pero Dios te dice: vuelve al altar. Vuelve nuevamente a aquel lugar donde Él hablaba contigo, donde sentía su presencia, donde había muchos problemas, pero ahí tú te desahogabas y sentías la fortaleza y vencías aquellos obstáculos, y el problema no te detenía. Alabado sea Dios. Ahí Dios quiere que vuelva. Dios quiere que vuelva nuevamente, alabado sea Dios, a llenarte de su presencia, a que vuelva nuevamente, alabado sea Dios, a vivir, alabado sea Dios, en esa comunión con Él. Que no haya día que tú no escuches la voz de Dios, o que Dios escuche la voz tuya. Alabado sea Dios. Oiga, me encanté de los cantares. Hay un verso que me encanta, donde la tsunamita que tenía la relación, cuando usted lee Cantar de los Cantares, usted ve que es un diálogo entre una pareja que están muy enamorados, pero cuando ya se va por el capítulo 3, aquella relación de palabras lindas del uno y del otro comienzan a menguar, y lo que se convierte ahora es un lamento. Y sabe qué dice, alabado sea Dios, le dice ella, alabado sea Dios, dice: mi amado, alabado sea Dios, me tocaba mi ventana, yo me quise levantar, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, era la voz de mi amado que me hablaba, que me decía: ábreme, esposa mía, perfecta mía. ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que en el momento que se escribe eso, era porque había una separación entre la pareja. Aquella pareja que estaba enamorada, habían roto relaciones y había habido una separación, pero el novio vino, alabado sea Dios, hasta donde la novia a buscarla. Es el novio que representa a Cristo, y la novia que representa a la iglesia, que somos usted y yo. Óigame bien, y el novio llegó hasta donde estaba ella, y dice que empezó a tocar, pero ella no podía pararse, y empezó a poner excusas y decía: ¿cómo me he de levantar si ya me lavé los pies? Alabado sea Dios, ya me he de vestir de mi vestidura, ¿cómo yo podré? Y decía: esa es la voz de mi amado que me habla. O sea, que reconocía que era la voz de su amado. Hay gente que reconoce que es la voz de Dios que les está hablando, pero dicen: ay, pero es que ya he llegado tan lejos en esto, ¿cómo yo me voy a levantar? Pero es que yo estaba bien, y mírame cómo estoy ahora, ¿cómo yo hago? Y entonces dice que ella se levantó de momento, pero cuando buscó a su novio, él ya se había ido. Dice que en la manecilla había dejado aceite, mirra, o sea, la marca de que él estuvo ahí un día llamándole y diciéndole: estoy aquí, todavía hay esperanza. Pero ella no atendió, y su reacción fue tardía. Cuando lo buscó, ya no lo encontró. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, que le llamemos en tanto que está cercano, que no haya de arreglarse con Dios de hoy, que Dios te está llamando, que estás escuchando su voz, que Él te dice que vuelvas, que te levantes, que Él te perdona, que Él no es como los hombres, que Él te ayuda. Alabado sea Dios, que Él está lleno de infinita misericordia, pero tú tienes que atender ese llamado en esta noche. Yo voy a hacer un llamado en esta noche, mientras los músicos tocan algo ahí, alabado sea Dios. Yo voy a hacer el primer llamado, que es el más importante, a la salvación del alma. Si hubiese alguien aquí que no tiene a Cristo, que nunca lo ha confesado, esta noche para que le confiese. Esta es la noche para que usted establezca un altar con Él, una relación, no una religión, sino una relación.
que usted hable con su Creador, que usted se acerque, que usted vuelva a conectarse con Él. Si hubiese alguien que nunca aceptó a Cristo, este es el momento. Si hubiese alguien que se apartó, que descendió, esta es la noche para que se reconcilie con el Señor. Amén. Si hubiese alguien que se quiera reconciliar o quiera aceptar a Cristo, el altar está abierto. Y todo aquel que en esta noche diga, alabado sea Dios, hoy yo reconozco mi condición y yo vuelvo al altar. Todo el que necesite volver al altar en esta noche, que Dios le haya hablado de una u otra manera, no es que usted esté en pecado, alabado sea Dios, y si no está, pues venga y arrepiéntese, que mejor, alabado sea Dios, que acercarse al altar con tu problema, con tu lucha, con tu batalla, con el pecado, alabado sea Dios, y decirle, Dios, vengo al altar para que me ayude. Acércate al altar. Dile, yo quiero volver al altar. Yo no quiero vivir de apariencia. Yo no quiero seguir así. No me acostumbro. Este no es mi estilo de vida. No es mi hábitat. Dios, esto no es lo que tú quieres para mi vida. Esto es lo que yo me he buscado. Pero hoy yo vuelvo al altar. Porque yo te necesito. Yo te necesito. Te extraño, Señor. Extraño tu presencia. Extraño sentir esas caricias, esos ríos de agua viva. Por eso en esta noche yo vengo, yo me acerco a ti, oh Dios. Vuelvo al altar, Dios mío, reconozco que yo me alejé, pero en esta noche he tomado una decisión firme de volver al altar, de volver al altar. Dios bendiga esta vida que han pasado aquí al frente, alabado sea Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hace falta humildad para reconocer, mi amado, alabado sea Dios, en qué condición estamos. Nos falta muchas veces humildad para reconocer, amén, cuán necesitados estamos de Dios y que no podemos seguir igual. Pero esta noche, amén, de reconocer y decirle, Dios, te necesito, alma mía, adora a Dios. Esta noche que usted se rinda, que usted mismo hable ahí, que usted misma se postre y diga, Dios, yo quiero tener esa relación constante, día a día, que no solamente sea una, dos, tres veces, cuatro, ni cinco, ni seis a la semana, sino una relación, Dios mío, continua, diaria, todos los días de mi vida, Señor. Yo quiero volver al altar, yo quiero volver nuevamente a hablar contigo, mi Dios. Aleluya. Si hubiese alguien más que necesite, no se quede ahí. Vente, acércate aquí al frente. Vente, vente, vente. Vente, nos acercamos en esta noche a Dios. Nos acercamos a su presencia. Nos acercamos a su altar. Le decimos, te necesito, Dios mío. Vuelvo al altar, vuelvo nuevamente a tener esa experiencia contigo. Vuelvo nuevamente, Dios mío, a hablar, a escuchar tu voz, a que tú gobiernes y guíes mi vida. Porque sin tu dirección, sin tu guianza, Dios, yo estoy perdido. Dile cómo te sientes. Vaya todo desánimo fuera, Padre, todo doble ánimo para afuera. Hoy me determino a buscarte todos los días de mi vida en espíritu y en verdad. Yo voy a orar por usted ahí donde usted está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo extiende la mano sobre esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, mira esta vida, Señor, las cuales han recibido el mensaje de tu palabra. Ellos entienden que tú has hablado a sus corazones. Padre, ellos han dicho como Abraham.
Dios mío, para que tú me llenes de tu presencia, para que tú afirmes mis pasos, para que tú me tomes en tus manos, para que tú me fortalezcas. Y tú que eres un Dios fiel, tú que eres un Dios justo, tú levantas y tú restauras. Obra en cada vida, obra en cada corazón, Dios mío. Padre, levante en esta noche, fortaleza, Dios mío, de la gloria. Planta bandera, Dios mío, en su vida. Bandera de victoria. Dale la victoria. Dale la victoria. Dale la victoria a los matrimonios. Dale la victoria a las damas, a los caballeros, a los jóvenes. Dale la victoria, Dios mío, a la niñez de esta iglesia. Padre, gracias te doy, oh Dios. Gracias, papá. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. He predicado lo que tú me dijiste. Y conforme tú me dijiste que hiciese así, yo hice, Señor amado. Gracias te doy, porque yo sé que tú me glorificas en cada corazón, oh Dios. Gracias, papá. Aleluya. Dele un aplauso a Jesucristo. Déselo fuerte, 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 fuerte. Dele la gloria, dele la alabanza. Y a partir de hoy permanezca en el altar, hermano. Que no hay lugar mejor que estar sino en el altar de Dios. No hay lugar más seguro. No hay lugar más confortable que el altar, que la relación con Dios. Solamente así podremos vivir en victoria. En el altar. En el altar con Dios. Así que puede seguir alabando a Dios ahí. Glorificando su nombre. Que le puedo. Amén. Aleluya. Aquí mi participación en el día de hoy. Quiero decirle que en la campaña, antes de la campaña que estuve en Honduras y en Guatemala, estuve por aquí, que les dejé saber que íbamos a estar allá. Pues quiero decirle que fue una victoria tremenda.